Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo quitar la contraseña de inicio de Windows 10. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Si te molesta el hecho de que cada vez que arranques Windows 10 te pida la contraseña para poder entrar en el sistema, existen varias maneras por las que podrás quitarla y no tener que volver a introducirla al encender el ordenador. Hay mucha gente que no lleva bien lo de tener que escribir la contraseña cada vez que enciende su ordenador con Windows 10. Por eso, te vamos a enseñar a cómo quitar la contraseña de Windows 10 para que solamente puedas entrar dándole un clic sin necesidad de poner contraseña. Entonces, una vez aquí en lo que sería nuestra computadora, ¿verdad? Queremos saber cómo quitar la contraseña para el inicio de sesión de Windows y que así que cada vez que encendamos la PC no tengamos que poner un código, unas letras o algo para poder iniciar sesión. Para ello nos vamos a ir a lo que sería el inicio de Windows y una vez aquí le vamos a dar donde dice configuración. Hecho esto, hemos entrado en lo que sería el apartado de configuración. Ahora, ¿dónde vemos lo que sería el apartado de las contraseñas? Pues muy fácil, le damos donde dice cuentas. Y una vez entrado en el apartado de cuentas, como podemos ver, aquí sale tu información, correo electrónico y cuentas. Y le damos donde dice opciones de inicio de sesión. Entrado en este apartado, podemos ver que nos dice varios tipos de cómo poner una contraseña. Y bueno, el apartado a la que hayamos puesto contraseña, ¿verdad? Entonces, yo normalmente le puse la que dice contraseña, ¿ok? Más ninguna, ni con llave de seguridad, ni con PIN, más nada. Solamente contraseña. Entonces, para ello le doy en contraseña y como puedes ver aquí nos dice, la contraseña de tu cuenta está configurada para iniciar sesión en Windows, las aplicaciones y los servicios. Entonces le damos en cambiar y ahora vamos a poner lo que sería la contraseña actual, ¿verdad? Le doy en siguiente y nos dice, cambiar la contraseña. ¿Qué pasa o qué hacemos en este apartado para que no tengamos una contraseña en inicio de sesión? Pues muy sencillo, esto lo vamos a dejar en blanco, no vamos a poner nada. Absolutamente nada, no pongas nada, solamente así como está en blanco le das siguiente y le das finalizar y automáticamente, como podemos ver, ya no tenemos contraseña puesta, ya que como puedes ver aquí nada más nos dice el botón de agregar una contraseña. Entonces cada vez que inicie sesión ya no te va a salir lo que sería una contraseña, sino que solamente vas a darle donde dice iniciar sesión y automáticamente pasas a entrar a lo que sería tu sistema de Windows y tu sesión de Windows. Entonces de esta manera podemos quitar una contraseña en lo que sería Windows 10. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.